Claro que soy yo, Shori. Mira. No recuerdo que me hayan tomado esta fotografía. No. Este que está en la fotografía no eres tú, Shori. Se trata de un tipo que es idéntico a ti. ¡Chafle! ¿Te das cuenta lo que puedes hacer? ¿Qué? Si encuentran muerto a este tipo, la policía creerá que eres tú. Y entonces dejará de buscarte. Me gusta la idea. ¿Y dónde podemos localizar al tipo este? Aquí cerca. Es un pobre diablo que vive en compañía de su sobrina. Hola, sobrina, ya llegué. Ay, vengo muerto. Mira, mira esto. La foto del Shori, el peligroso bandido que se escapó de la cárcel. Chable. Es igualito a mí. ¡Idéntico! ¿Te das cuenta del peligro que esto representa? No, ¿por qué? Pues el Shori es un peligroso bandido. De manera que la policía tiene orden de tirar a matar cuando lo vean. ¡Chable! Eso quiere decir que si la policía me... Creo que debo tomar mis precauciones, sobrina. ¿Quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia. ¡Sígame lo bueno! El Chapulín Colorado, qué bueno que llegaste. Mira, ¿ya viste esto? ¿Cómo? ¿Perdió la médica? No, no, yo me refiero a lo que dice del Shori, el peligroso bandido que se escapó de la cárcel. Tiene cara de gorila jubilado. A ver, presta. Bueno, pero es que mira... Ay, mejor voy a llamar a mi tío para que comprendas el problema. Sí. El Shori es un peligroso bandido que... Sigue en la página 3. Es capaz de matar a sangre fría. Sigue en la página 5. Y se acaba de escapar de la... Sigue en la página 7. Penny, sigue en la página 9. Tenciaría. Hola, Chapulín. ¿Qué opinas de eso? El Chapulín Colorado no le tiene miedo a nada ni a... Pero yo ya estoy preparado, ¿eh? No creas que no. Ya me di cuenta. ¿Tú crees que la policía pueda capturar al Shori? No, no. ¿Cómo van a capturarlo, no, hombre? A un hombre tan fuerte, tan guapo, tan distinguido, tan inteligente, ¿no? Ay. Ay, doctor. No contaban con mi astucia. Chapulín Colorado. Él es mi tío. Lo que pasa es que se parece mucho a Shori. Lo sospeché desde un principio. Ese es precisamente mi problema, Chapulín Colorado. La policía tiene órdenes, instrucciones precisas de disparar, de tirar a matar en cuanto vean al Shori. ¿Qué tal si me confunden a mí con él y...? ¿Te gustaría saber si se me ocurre algo? Sí. La respuesta es muy sencilla. ¿Cuál? No se me ocurre nada. Sin embargo, no voy a permitir que te pase nada. Síganme los buenos. No, Chapulín. Yo preferiría no salir de la casa. ¡Chanfle! Pues de veras que eres parecido a mí. Ya quisieras... ¿Cómo dices? No, digo que sí, nos parecemos un poco, pero... Pero se parece más el que está ahí atrás. ¿Cuál? ¡No! ¡Párate o te mato! ¡Arriba las manos! No, no dispare, me rindo. ¡Tira la pistola! Ahí está.
No contaban con mi astucia. Llegué a tiempo, ¿eh? Porque el policía pensó que tú eras el Shorty, ¿te fijaste? Sí, me fijé, ¿cómo no? Pues sí. Yo sí te reconocí, y eso que te cambiaste de ropa. ¿Yo? Sí, esta ropa. Ah, sí, no, yo me cambio de ropa muy seguido, 6, 7 veces al día. Pero eres muy tonto, porque te fuiste a poner una ropa exactamente igual a la del... Silencio. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Muy cerca. Quizá demasiado cerca. Silencio. Ahora sí, Chapulín Colorado, se acabaron tus días. ¡Ay! Te voy a decir cuáles son los días que se acabaron. ¡Ay! Te voy a... ¡No! ¡Ya te voy! ¡No! ¡Eso es! ¡No lo sueltes! ¡No! ¡Agárralo fuerte! ¡Ahora sí! ¡No se cambien! Espera, ¿qué vas a hacer? ¡Tú le das, Chapulín Colorado! ¡No te dejes! Sentí como si me hubiera pegado a mí mismo. Ahora vas a sentir lo que sintió él. ¡No! ¡Espérate! ¿Quién sabe? Tú ocúpate de él, yo me encargo del Shorty. ¿Eh? ¿El Shorty? ¿Dónde está? No sé. ¡Arriba las manos! ¡Eso es todo! ¡Ya lo tengo! ¡Para acá! ¡Eres lo máximo, Chapulín Colorado! No fue nada. En realidad, eso es lo que sucede cuando hay en el mundo dos personas tan parecidas. ¡La leche! ¡La leche, patroncita! ¿Cuántos litros va a querer?